El Instituto de Salud Pública autorizó el uso de emergencia a la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Con esta aprobación entonces se activa el envío de más de 6 millones de dosis que deberían llegar entre marzo y junio a nuestro país. Veamos la nota de Daniel Silva. Trabajan contrarreloj, con sus plantas operando a toda máquina. El laboratorio AstraZeneca busca cumplir con los contratos y los cientos de millones de dosis requeridas en todo el mundo. Ahora, Chile incluido. Manifiesto mi acuerdo con la aprobación para uso de emergencia de esta vacuna. Nuestro voto también es favorable. Estoy de acuerdo con aprobar. Estoy de acuerdo en aprobarla. Mi voto es favorable. Mi recomendación es de aprobar. La votación fue unánime. El Consejo de Expertos del Instituto de Salud Pública aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Oxford. No podemos más que estar muy contentos, ¿cierto?, de que hemos logrado, insisto, una tercera vacuna para Chile y tenemos también certeza que esta es una vacuna segura y eficaz, ¿cierto?, para mayores de 18 años. Según los datos recogidos por el ISP, esta vacuna tendría en promedio un 64% de eficacia frente a un 78% de Sinovac y un 95% de Pfizer. Durante la revisión de los datos, varios expertos consideraron prudente limitar la vacunación hasta los 55 años de edad, mientras esperan más datos de eficacia. Sin embargo, el ISP fue claro al respecto. El Instituto de Salud Pública, al igual que las otras agencias reguladoras, autoriza desde mayores de 18 en adelante, sin límite de edad. Lo mismo hizo Reino Unido, Argentina y México. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud aún no definen el grupo etario a vacunar. Vamos a esperar que los expertos del Plan Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud obviamente se junten con los expertos del Instituto de Salud Pública para determinar cuál es la población objetivo que nosotros vamos a vacunar. ¿Cuántas dosis van a llegar y en qué momento? 6.650.000 dosis se componen en 4 millones de dosis que se están adquiriendo directamente a AstraZeneca y que van a empezar a llegar probablemente a fines de marzo o a comienzos de abril y se van a distribuir hasta junio. Y estos 2.650.000 dosis adicionales de esta misma vacuna se van a adquirir vía el mecanismo COVAX de la OMS y que tiene también, y estamos justamente esta semana discutiendo los calendarios de entrega que esperamos que también comience en marzo. La vacuna utiliza un adenovirus inactivado para conseguir la respuesta inmunitaria con dos dosis separadas por 28 días y puede ser transportada en refrigeradores normales. ¿Cuánto dura la protección? Eso lo dirán los estudios fase 3 que siguen activos. Esos estudios en los que estamos participando y que estamos realizando en este vacunatorio en la Universidad de Chile, con más de 2.000 voluntarios chilenos, son parte de un esfuerzo mundial necesario para la aprobación definitiva de la vacuna. La aprobación llega justo en momentos en que el laboratorio AstraZeneca anunció que no podrá cumplir con los envíos comprometidos a la Unión Europea porque la producción está atrasada en plantas de dicho continente. Sin embargo, Chile no debería tener problemas porque nuestras dosis serían fabricadas en Argentina y México. Mucha atención porque hay novedades con la vacuna Sinovac, de la cual se espera que mañana llegue una primera partida de 2 millones de dosis hasta nuestro país. Hace pocos momentos el Ministerio de Salud decidió ampliar el rango etario para la inoculación y anunció que los primeros vacunados serán adultos mayores de 60 años. Todo esto en base, por supuesto, a los nuevos antecedentes entregados por los expertos.